Terminar entonces este acto tan hermoso, tan emotivo, este encuentro de nuestro poder originario, de todos nuestros constituyentes, nuestras constituyentes, con nuestros invitados internacionales, vamos a dar en el uso de la palabra a la doctora Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos los internacionalistas que han cruzado mares, han recorrido caminos para venir a Venezuela a manifestar su solidaridad con profundo amor de luchadores anticapitalistas y antiimperialistas. Un saludo a los vicepresidentes de la Asamblea Constituyente, al presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, a nuestra hermana representante de los pueblos indígenas, a los presidentes y vicepresidentes de las 22 comisiones de trabajo de la Asamblea Constituyente. Nos sentimos realmente honrados de la presencia de ustedes hoy acá. Sabemos que han cumplido 4 días intensos de jornadas de trabajo y llegó el momento de despedirnos de tanto amor, de tanta solidaridad, pero de despedirnos para construir permanentemente el porvenir y el lindo amanecer de los pueblos del mundo. Han sido 4 días intensos. Ayer los veíamos con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sabíamos que este movimiento de solidaridad con Venezuela es un movimiento profundamente anticapitalista y profundamente antiimperialista. Ayer escuchábamos cifras realmente que deben preocupar a la humanidad entera. De 240 guerras en el mundo, Estados Unidos ha protagonizado 201 guerras. Ayer justamente el Senado estadounidense aprobó el presupuesto militar más alto de su historia, 700.000 millones de dólares para la guerra. ¿Es que acaso no son cifras para que reflexione la humanidad? ¿Es que acaso no son cifras de saber que detrás de ese presupuesto está el sufrimiento de pueblos enteros? ¿Está el impedimento al desarrollo de pueblos enteros? ¿Está la exclusión? ¿Está la pobreza? Y esto va acompañado de cifras también espeluznantes. Hoy, año 2017, se suman 3.500 millones de personas a la pobreza y 836 millones de personas en el mundo que viven en la pobreza extrema. El capitalismo es sin duda una maquinaria que reproduce pobreza, que reproduce la guerra, que reproduce desigualdad. Y cuando vemos las cifras de desigualdad, no son menos espeluznantes. Cuando Oxfam dice que el 1% del planeta posee las riquezas equivalentes a la población del mundo entero, o cuando 8 personas poseen la riqueza equivalente a la mitad de la población del mundo, no podemos sino pensar que es un mundo desigual. No podemos sino concluir que el capitalismo está imposibilitado desde su naturaleza, desde su esencia, a dar beneficio y a dar felicidad a los pueblos. Y por eso para nosotros es motivo de orgullo saber que aquí están los combatientes anticapitalistas y antiimperialistas que vinieron a dar la solidaridad a Venezuela y a su modelo de socialismo bolivariano. Y este modelo de socialismo bolivariano es sin duda un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para ese mundo desigual. Quienes hoy atacan a la revolución bolivariana son los más eximes representantes del mundo desigual, del mundo reproductor, de pobreza. Y a Venezuela se la ha seleccionado, como yo le decía el día sábado cuando abríamos este tan importante evento, como un objetivo imperial a destruir. Porque es el mal ejemplo para el mundo desigual. Y quienes hoy se han coalicionado, los gobiernos de la región,
acompañados de su jefe imperial, los que se han coalicionado contra la revolución bolivariana, son los tristes representantes de los países más desiguales, donde la pobreza, el hambre cunde por todos lados, la violencia, la muerte. Hoy han pasado cosas extraordinarias en las Naciones Unidas. Un dictador que dio un golpe de Estado para poder ocultar que es el corrupto más corrupto que hay en Brasil, llama a Venezuela una dictadura. Es el mundo al revés. Pero ha ocurrido también algo muy grave para todo el mundo entero. Allí se paró el jefe del imperio en las Naciones Unidas a amenazar al planeta con más guerra, a decir que tienen el ejército más poderoso del planeta y amenazar con la guerra nuclear a la humanidad. Se atrevió también a amenazar a Venezuela. Es un gran desafío para las Naciones Unidas lo que ha ocurrido el día de hoy, porque las Naciones Unidas precisan, y así está desde sus orígenes, para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad internacionales. Pero el discurso del presidente de los Estados Unidos el día de hoy ha significado todo lo contrario. Ha significado las graves amenazas a la estabilidad, a la paz, a la seguridad internacional. Algo tendrá que decir la comunidad de naciones internacionales al respecto. Pero también a nosotros nos parece muy curioso que un presidente que llegó a la presidencia sin contar con el voto popular acuse a Venezuela de ser una dictadura. Vamos a empezar a respetarnos, porque si vamos a hablar de democracia, Venezuela tiene mucho que decir, en el mundo también. En apenas 18 años, 21 procesos electorales ha convocado a nuestro pueblo al ejercicio pacífico de su expresión política popular a través del voto universal, directo y secreto. Y este 15 de octubre, estamos convocados todos los venezolanos y las venezolanas a elegir a los gobernadores y a las gobernadoras de los estados en Venezuela. Vamos a empezar a respetarnos, porque el lenguaje está hecho justamente para entendernos. Y no puede una persona que llegó a la presidencia gracias a las imperfecciones del sistema electoral en los Estados Unidos, al cual no compartimos pero lo respetamos, porque es el sistema electoral que se dio ese país, venga a decirnos y acusarnos de dictadura. Que todo el mundo saque sus conclusiones y cuente también los votos con los que llegó el señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y que cuente los votos con los que el pueblo venezolano ha respaldado a la revolución bolivariana, al comandante Hugo Chávez, al presidente Nicolás Maduro. Y más recientemente, los votos con los que fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8 millones de venezolanos y venezolanas se expresaron a favor de la paz y de la soberanía de Venezuela, eligiendo a los representantes a la Asamblea Constituyente. Hay muchas cosas que compartir. En este escenario, la oposición venezolana, la derecha transnacional venezolana, optó por rogar a los jefes imperiales los bloqueos y la intervención contra Venezuela. Una derecha que no cuenta con el respaldo de nuestro pueblo fue a esconderse en los pantalones del señor Donald Trump a pedir la invasión militar de Venezuela. Pero el pueblo venezolano le pasará justa cuenta a esta dirigencia irresponsable y apátrida que pretende bañar de sufrimiento, de muerte, de sangre y destrucción a la patria de Simón Bolívar y de nuestros libertadores y libertadoras. Esto no se va a quedar así. Tengan ustedes la certeza de que en Venezuela habrá justicia. Y cuando hablamos de esta dirigencia que se esconde en los pantalones de Donald Trump, como muchos de los gobiernos de nuestra región, que son gobiernos débiles, con presidentes débiles. En el caso, por ejemplo, del presidente de Colombia, el principal productor de cocaína de este planeta, y pretenden acusar a Venezuela de narcotraficante.
Hoy lo que vimos en las Naciones Unidas fue realmente el mundo al revés. Y es un gran desafío del sistema de las Naciones Unidas enderezar ese mundo al revés. Darle cauce y legalidad internacional al mundo al revés. Pero ese mundo al revés pretende venirse sobre Venezuela, lo cual está completamente descartado. Ya el presidente Nicolás Maduro avizoraba lo que está ocurriendo y por eso convocó un proceso ciudadano, un proceso popular, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y el pueblo debe saber que el día 31 de julio, mientras Venezuela amanecía con un lindo amanecer, como lo prometimos y así ocurrió, el jefe del imperio sancionaba al convocante de la Asamblea Constituyente y sancionaba al presidente Nicolás Maduro por atreverse a convocar a nuestro pueblo. Fue castigado por el imperio, que para nosotros no es más que un reconocimiento y una condecoración frente al único que tenemos que rendirle cuenta, que es al pueblo soberano de Venezuela. Y así llegamos a la constituyente, compañeros y compañeras. Un proceso inédito que se está viviendo hoy en el mundo y podríamos señalar que único en el mundo. Porque los procesos constituyentes tienen diversa naturaleza doctrinaria. Y en el caso venezolano nosotros agradecemos que fue por el comandante Hugo Chávez que se concibió al proceso constituyente no solamente como un tecnicismo para crear una nueva constitución, sino que el comandante Hugo Chávez concibió la constituyente como un proceso popular donde el pueblo, donde reside y descansa la soberanía popular y donde descansa la soberanía originaria, pudiese activarse para la defensa de la patria. Y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Un proceso popular constituyente donde está activado la protección de Venezuela, la protección de la paz, la protección de la soberanía de nuestro pueblo. No es cualquier cosa lo que está en marcha. Y frente a ese mundo desigual que hoy vulnera toda la institucionalidad y la legalidad internacionales, está activado el poder del pueblo de Venezuela, invencible, indestructible, para garantizar la integridad de nuestra patria, para garantizar los valores sagrados de la soberanía, la libertad y la independencia de Venezuela. El poder del pueblo está activado y eso ha causado en los centros imperiales un terror que ustedes no se imaginan. Y salieron inmediatamente a decir que éramos ilegítimos y fraudulentos, porque para ellos la expresión del pueblo es fraudulenta. Para ellos lo que es correcto es que se llegue a la presidencia sin la voluntad del pueblo. Eso es lo correcto, el mundo al revés. Pero aquí la constituyente contó con el más amplio y profundo respaldo del pueblo de Venezuela, que sometido a focos de violencia intenso, salió a las calles a garantizar y a ejercer su derecho al voto como nunca antes lo habíamos visto. Son imágenes que llegan al alma realmente cuando vemos pueblos enteros que atravesaron ríos de una corriente muy potente, pero que atravesaron ríos, que cruzaron montañas justamente para ir a ejercer su derecho al voto. Esas imágenes hablan por sí solas. O ciudadanos que se concentraron en centros de votación que habían sido habilitados porque en sus centros naturales la oposición venezolana les había impedido el derecho al voto. A través de la violencia dijeron, en estos centros no se votan. Y el Poder Electoral habilitó centros electorales para que los ciudadanos se trasladasen, como en efecto se hizo y se vio cientos de miles de personas concentrados en un centro de votación, esquivando la violencia en sus centros naturales para venirle a decir sí a la paz, para decirle sí a la independencia, para decirle sí a la soberanía. El 30 de julio quedó marcada en la historia de Venezuela como un día de gloria, como un día de héroes y de heroínas. Y por eso es muy importante la presencia de ustedes acá durante estos 4 días, que puedan ver el proceso que se vive en Venezuela, que es la defensa de un modelo que nos legó el comandante Hugo Chávez,
del vivir viviendo, que está duramente atacado a través de las agresiones económicas que han utilizado y han empleado la economía para atacar a nuestro pueblo. Las guerras de la humanidad han contado entre sus principales causas las razones económicas. Bueno, aquí en Venezuela está concentrada las mayores reservas de petróleo, de minería, de recursos hídricos. Hay razones económicas para atacarlas, pero también por razones político-ideológicas, y también las hay, porque esto es un modelo que representa la dignidad de los pueblos libres, la dignidad de los pueblos que no se someten a poder imperial alguno. Y frente a esa amenaza real, y que los ha convocado a ustedes hoy, porque hay una amenaza imperial real sobre nuestra patria, nosotros podemos decir que hay perfecta unión cívico-militar para defender a Venezuela con la solidaridad infinita de ustedes que vienen de todas partes del mundo a decirle a los imperios, no te atrevas con Venezuela. Nosotros exigimos respeto. No estamos pidiendo nada que no esté contemplado en las leyes internacionales. Respeto a la igualdad soberana de los estados. Ningún estado es superior a otro. Respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. Los pueblos tenemos derecho a darnos el modelo económico, político, social que más nos convenga. Y así como decimos que el modelo electoral estadounidense es imperfecto, lo respetamos, pero lleva a la presidencia candidatos que no gozan del respaldo popular. Pero es el principio de autodeterminación de los pueblos. Ya llegará el momento cuando el pueblo de los Estados Unidos acuda a una constituyente para cambiar ese modelo injusto que lo oprime y que lo excluye. Nosotros sumamos nuestras voces por constituyentes a los pueblos oprimidos del mundo. Y respeto también al principio de independencia. De independencia y de soberanía. Es la legalidad internacional lo que debe privar el relacionamiento en la comunidad de naciones. Y por eso sostenemos que hoy en las Naciones Unidas ocurrió un hecho inédito que convoca a toda la comunidad internacional a darle un cauce legítimo y también de legalidad. No es solamente Venezuela la que fue agredida o amenazada, ¿no? Toda la humanidad ha sido agredida. Y cuando el jefe del imperio decidió retirarse del acuerdo sobre cambio climático, allí estamos viendo las consecuencias que sufren nuestros hermanos del Caribe. ¿Y cuál es la primera mano solidaria que salta a los pueblos hermanos? La mano de Venezuela. No es la mano imperial la que se acerca a llevarles solidaridad, la que se acerca a llevarles aliento, a decirles aquí estamos con ustedes. No, es la mano solidaria de Venezuela. Así está marcado en nuestra historia, así está en nuestro legado histórico y así está en nuestras premisas constitucionales y en nuestro plan de la patria. Es el norte de nuestra actuación internacional, como lo ha sido por siempre de nuestra hermana Cuba. Cuba se ha acercado a los pueblos con solidaridad, con amor, con profundo amor, en el medio de las mayores adversidades. Allí ha estado Cuba siempre, presente cuando los pueblos la han necesitado. De eso se trata el internacionalismo solidario, revolucionario. Y ese es nuestro socialismo bolivariano también. Así que, compañeros, para nosotros es muy importante que ustedes hayan podido compartir y que hayan podido también escuchar las voces de la constituyente. Hemos sido convocados no solamente para redactar una nueva constitución que blinde y consolide el modelo contenido en nuestra constitución madre y pionera de 1999. Fuimos convocados también para transformar el Estado, para crear un nuevo ordenamiento jurídico y en ese proceso popular que está activado, defender a Venezuela. Es la labor y es el principio de actuación permanente de nuestra constituyente. El presidente Nicolás Maduro nos convocó para objetivos programáticos trascendentales. La creación de un nuevo modelo económico que rompa con las ataduras
del modelo de dependencia de la renta petrolera. Una economía productiva, diversificada, que limpie las vulnerabilidades que permitieron que la guerra económica contra Venezuela tuviera impacto y creara heridas sociales en nuestra población. Nos convocó también para la defensa de la soberanía, frente a una clase política que renunció a la política y tomó los atajos de la criminalidad y tomó los atajos de las acciones apátridas, antinacionales, que ha convocado y rogado genuflexamente la intervención y el bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Objetivos programáticos de nuestra constituyente. Nos convocó también para darle supremacía constitucional a las misiones y a las grandes misiones sociales, legado del comandante Hugo Chávez. Porque la burguesía apenas llegó al Parlamento venezolano, lo primero que pretendió fue derogar las misiones y las grandes misiones. Hoy con esta constituyente gozarán de rango constitucional y supremacía constitucional. Nos convocó también al presidente Maduro a crear un nuevo capítulo para la juventud y para las mujeres. Garantía de futuro para las mujeres, garantía de futuro para nuestra juventud en todos los ámbitos. Profundizar el modelo de la revolución bolivariana. Nos convocó para consolidar la democracia participativa. Ustedes saben que Venezuela no solo es incomprendida, sino es atacada, es señalada por tener un modelo donde combina la democracia representativa con la democracia participativa. Y esta constituyente cuenta con 8 sectores activos de la sociedad venezolana representados en la Asamblea Constituyente, que son los sectores vivos de la sociedad venezolana: estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores, empresarios, mujeres, personas con discapacidad, que en los modelos neoliberales no solamente son invisibilizados, sino que son cargados con más penuria derivada de su discapacidad. Bueno, 8 sectores están representados, los pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, están representados en la Asamblea Constituyente y estamos convocados además a profundizar la democracia participativa con nuestras comunas, nuestros consejos comunales. Allí estamos, todos representados, toda Venezuela allí representada, forjando un nuevo porvenir, forjando una democracia más profunda para el pueblo venezolano. Nos convocó el presidente para un ámbito en el cual tenemos deuda, que es la justicia. Y que, como ustedes bien saben, un oscuro personaje que ocupó el cargo de fiscal general de la República estaba en conjunción con actores imperiales para, a través de la impunidad, promover la violencia política en Venezuela. Ayer, con la Comisión de la Verdad, cuando instalábamos el capítulo de un Estado de Venezuela que fue el más violento durante las guarimbas de este año en el Estado Miranda, nos decían las autoridades que ellos presentaban a los violentos al Ministerio Público y al día siguiente eran liberados, pero eran liberados para que continuara la violencia desestabilizadora para derrocar al gobierno legítimo y constitucional del presidente Maduro. Así que ese es un objetivo programático: la lucha contra la impunidad, la justicia como un deber y como un derecho también del pueblo venezolano, no solamente para los pobres de Venezuela. Debemos ir tras los delitos de cuello blanco, en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos. Bueno, estimados compañeros y compañeras, son los objetivos programáticos más importantes de nuestra constituyente y que estamos llevando con absoluta lealtad y compromiso de la Venezuela libre y de la Venezuela independiente. Yo quería nuevamente agradecerles la participación de ustedes hoy acá y que lleven esta voz a todos los rincones del planeta, que lleven la verdad de Venezuela a todos los rincones del mundo y que levantemos siempre
la misma bandera, como lo hemos estado haciendo, la bandera contra los imperios, contra el capitalismo, y sepamos que no hay otra vía sino el socialismo para poder detener la barbarie que se carcome hoy a la humanidad. Desde Venezuela, con nuestro libertador, decimos: independencia o nada.